Thank you.
cualquier lugar o en otra ciudad. Soy de aquí y allá, mi nación está donde tú estés y donde esté mi hermano. Estamos aquí para anunciar que el hijo varón ha nacido ya. Crece sin cesar con poder y unción, y el que ya inició su manifestación. Ciudadanos de la patria celestial, compatriotas de Padre, estar en tu presencia dentro de nosotros es maravilloso y es un deleite, Señor. Solo oír tu palabra, sentir la presencia de tu Espíritu. Solamente saberte allí, Señor, sabiendo que somos parte de ti, que somos un todo, que nuestro origen está en ti y nuestro destino está igualmente en ti. Saber que nuestra vida eres tú, y que el verdadero sentido de nuestra existencia está solamente en ti, Señor. La razón de nuestra vida para poder encauzar
nuestros pasos, nuestras fuerzas hacia ese propósito de la eternidad, de lo celestial, de lo que permanece para siempre. Gracias, Señor, por despertar cada día más y más nuestra conciencia, porque nuestro corazón se abre para recibirte, pero también para fluir, Señor, hacia ti, bendecirte y alabarte, y también producir esa misma vida que se ha generado en nosotros, en otras personas que nos rodean, poder ser como tú, Señor, luz y amor, donde quiera que estamos, donde quiera que vayamos y en cualquier momento que estemos viviendo. Gracias, Señor, porque tenemos en nuestras manos y nos has dado el poder para hacer las cosas correctamente, para vencer con el bien. Para encaminar nuestros pasos hacia la plenitud, hacia la madurez espiritual, hacia la unidad. Gracias por estos momentos, por este séptimo día que empieza ahora y en el que podemos bendecirte y darte gracias por todo lo que eres tú, Señor. Y adicionalmente, por todos los detalles de amor que tienes con nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Yo estoy aquí proclamándote en cualquier lugar o en otra ciudad. Soy de aquí y allá, mi nación está donde tú estés y donde esté mi hermano. Thank you.
Muy buenos días para todos los llamados al sacerdocio real y participantes de nuestro pan semanal. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Libro de Levítico, capítulo 24, versículos 5 al 8. Y aquí estamos nuevamente. No pensarían que se podían librar de mí tan fácil. Solamente me tomé un día sabático y eso fue todo. Bueno, realmente en una ocasión hace muy poco tiempo, el mes pasado, compartimos y todos pudimos disfrutar de la palabra de la hermana Paloma y la hermana Jaylee Ocampo. En esta ocasión, bueno, esta fue la hermana Paloma y Jaylee Ocampo por la Pascua. Entonces, yo doy un pasito a un costado y me estoy por ahí en un rincón. En esta ocasión, por un aniversario, son cosas simples de la vida, no son nada complicadas. Pero por ese suceso, por esa coyuntura de los tiempos, pudimos disfrutar ayer en el devocional y en la nocturna a nuestro amado salmista Eric Garnier. Sí, esa es la razón. Yo tengo un motivo para mis cosas. Yo tengo un motivo y una razón. Bueno, estoy inspirado hoy en esta mañana de sábado. Estamos en el séptimo día y ya le entramos y aquí estamos. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes una contradicción que fácilmente se puede encontrar en mi vida. Le comentaba yo a la hermana Paloma, a mi amada esposa, tan pronto escuchamos la canción de Daniel Salinas en el mes de mayo, tal vez, que esa que acaba de salir, que dice: en el silencio puedo oír tu voz con más claridad. Entonces, me conmocionó mucho. Y además, porque va en la línea con la canción que compuso el hermano Eric 5 meses atrás y nos la envió a Barranquilla y a Villa Olímpica, una canción que dice: en el silencio te buscaré, en las vigilias de la noche. Entonces, esa tonalidad que nos dice Eric, la compuso estando quebrantado de salud en la ciudad de Cúcuta, empezando el año, los primeros días de enero de este año. Y después nos llega en mayo la de Daniel Salinas también, que en el silencio puedo oír tu voz. Dos canciones que hacen apología, como la famosa The Sounds of Silence de Simon and Garfunkel, los sonidos del silencio. Cuando el silencio se hace elocuente, yo he podido enseñarle a mis estudiantes de Gilgal que lo más importante
que he encontrado en las Escrituras no es lo que Dios dice, sino lo que Dios no dice. Cuando su palabra calla, sus silencios. Pero tienes que tener mucha intimidad con Dios para que puedas traducir sus silencios. Durante estos meses, ustedes me han escuchado traducir para ustedes párrafos, versículos, palabras, verbos, conjunciones, adverbios, preposiciones, directamente de las lenguas originales, de las lenguas vernáculas. Pero los silencios solo los puede traducir quien tiene intimidad con Dios. En esta mañana, que es de devocional, que es de exactamente eso, de intimidad, el silencio es equivalente en sonido a lo que en imagen es la profunda oscuridad. En el lugar santísimo, la oscuridad es total, completa. El ojo natural no puede ver nada. Así como el oído no puede oír el silencio, el ojo no puede ver lo que la luz no ilumine, no refracte, no alumbre. ¿Ves? Es una equivalencia. Cuando tú entras en la dimensión del silencio, para adoradores, a través de la meditación, a través de la adoración misma, de la contemplación, para tener tu experiencia de transformación, porque somos transformados a la misma imagen por el Espíritu del Señor. No es en medio del torbellino, ni del trueno, ni de la turbulencia, sino empieza con el silbo suave y apacible, y progresivamente ese silbo va desapareciendo hasta que no queda nada. Tú dirás, no queda nada sino él y yo. Pero ya hay un momento en que no hay un él y tú, sino una fusión de todo. Es cuando podemos cantar con el Espíritu y por el Espíritu: tú y yo, Señor, somos uno. Es alcanzar la unidad, no a través de emociones, no a través de sensaciones, no a través del alma, sino a través del Espíritu. Es una experiencia que no se parece a nada. No es emocionante, no, no lo es. Las emociones son del alma, las sensaciones son del alma. Tú dices, uy, sentí, se me puso la piel de gallina, vi una luz, vi un destello, vi un relámpago, oí un shofar, oí muchos shofarim. No, no, no. No, no es sensual, no es a través de los sentidos. Es precisamente la supresión de la experiencia sensorial. Una oración sin palabras. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendito eres, digno eres de toda nuestra oración, nuestra alabanza, Padre Santo, porque tú eres santo, grande, alto, maravilloso. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo nada contra tus rezos. Síguelos haciendo. ¿Sí? El profeta Sofonías nos dice en el capítulo 3, versículo 17, que Dios está en medio de ti, en medio de ti, no en medio de ustedes, porque suena como que está como el bocadillo en el roscón, no es rodeado, en medio de ti, poderoso,
Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, callará de amor, no te hablará de amor. ¿Ves? Esta canción que cantamos en los cumpleaños, se regocijará sobre ti con cánticos. Pero quiero subrayar es el callará de amor. Es el silencio de Dios en tu vida y para tu vida. Y dices, ay, no me dijo nada. Pues porque no tienes relación ni intimidad con Él, entonces no sabes interpretar sus silencios. Es lo más profundo, es lo más elocuente. Entonces, las personas que me conocen, están en mi casa, en mi estudio, que se acercan a conocer de cerca mi vida, mi rutina, mi intimidad familiar, saben que en mi casa, en mi estudio, en mi camioneta cuando estoy viajando, no está sonando nada, nada. Dice, ¿por qué no ponen música, hermanos? Salmos. Alabaré, 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 alabaré. No tengo nada contra la música. Soy un promotor de la música. Llevo años motivándola, incitándola, enseñándola, promoviéndola. Claro, ahora viene una nueva temporada de Arca Voz y viene Arca Kids con nuestros amados maeshiros. Y bueno, pues por supuesto que yo voy a estar ahí. Yo soy un amante de la música. Si no, ¿cómo les voy a decir a todos? Debes aprender música, debes aprender a manejar un vehículo, debes aprender otro idioma, debes aprender sistemas, debes prepararte profesionalmente. ¿Para qué? Si yo estoy en contra de eso. No, lo que pasa es que uno puede trascender cosas, trascenderlas, pero no negarlas. Entonces, la ausencia de los colores ante el ojo natural es la suma de los colores. La ausencia del sonido es la suma de la totalidad de la escala musical. Entonces, la plenitud, la pleroma de aquel que todo lo llena en todos. Entonces, qué cosa preciosa estar en su presencia, guardando silencio. Como dijo Samuel cuando era un muchacho, habla, Señor, tu siervo escucha. Y se queda Samuel en silencio esperando que Dios le hable. No, pero la oración del creyente de hoy es, calla, Señor, calla, 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 que tu siervo habla. Señor, mira, te pido por esto, te pido por aquello, te doy gracias por esto, por aquello, por aquello. Te pido por el COVID, para que se acabe en el mundo, para que nadie se muera, para que todos sean felices, para que se acabe el hambre, la guerra, la pestilencia. Y además, Señor, porque nadie duda de tu buen corazón. Y sigue así, sigue, sigue. O sea, hay que pasar por una etapa para llegar a otra. Entonces es necesario que pases por las muchas palabras hasta que entiendas que tú vas a ser oído, bien oído, cuando no digas nada. Por eso dice el Evangelio, no piensen que por su palabrería serán oídos. No, porque Dios oye lo que hay en tu corazón y lo discierne. Entonces, ¿ves?
Mas sin embargo, nos ejercitamos, nos perfeccionamos, practicamos. ¿Qué hacemos en Gilgal todas las mañanas? Practicando la oración, la alabanza, la adoración, la profecía. Se enseña, se practica para que lleguemos a esto que les estoy planteando en esta mañana, en este 24 de octubre, un mes después de nuestra Pascua. En silencio. En el silencio puedo oír tu voz con más claridad. Entonces, gracias a nuestros músicos, a nuestros salmistas inspirados que nos empujan, que nos impelen a estos espacios que son como vacíos, como que uno dice, no, aquí no hay nada, no hay nada. Y es precisamente la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Si estamos, se está entendiendo esa línea, maravilloso. Esta canción que yo les comento de Daniel Salinas, ya todos la conocen porque la producción musical Primicias ya la lanzó con video, letra y música. Y leí hace 3 días de mi amigo Julián David Ramírez, que decía, me pongo arrozudo cada vez que escucho esa canción. A mí también me fascina, me emociona, me llena muchísimo. Quiero compartir en esta mañana con ustedes la que les comento que recibí en la primera semana de enero de 2020, que se titula Estoy Listo. Música y letra es de nuestro hermano Eric, y va a ponderar precisamente el silencio. En el silencio te buscaré, en las vigilias de la noche. Eso me parece tan sencillo y tan profundo a la vez. Bueno, sin más preámbulos, aquí tienen ustedes la canción. En el silencio te buscaré, en las vigilias de la noche, y antes que las aves canten, veré tu rostro y me hallaré en ti. En el silencio te buscaré, en las vigilias de la noche, y antes que las aves canten, veré tu rostro y me hallaré en ti. Es mi aliento de vida, mi respiración, mi alimento celestial, es mi provisión. Es aceite derramado para mi unción. Estoy listo para vivir hoy. Estoy listo para vivir hoy. Es una letra profunda y sencilla a la vez, que no necesita mayor interpretación. Solo me detengo un par de segundos en este pedacito que dice, y antes que
que las aves canten. Veré tu rostro y me hallaré en ti. Me hallaré porque estábamos perdidos y estamos buscando nuestro norte, nuestro oriente, nuestra estrella polar para poder regresar a casa. Pues si no estuviéramos perdidos, no necesitábamos un maestro, ni un guía, un faro, una estrella. Los magos de Oriente necesitaron esa estrella para poder llegar a donde estaba el niño. Entonces, veré tu rostro. ¿A qué horas? Antes que las aves canten. O sea, está todo oscuro, no se ve nada. Ese es el sentido espiritual de lo que estamos hablando. Las personas quieren tener revelación bajo la luz de los reflectores, oír con claridad las trompetas, los trombones, los saxofones, las guitarras, las baterías, las congas. Cuando todo esto se calle, cuando no haya nada de lo externo, sino no hay opción. Tienes que tener vida interior. Ya desaparece el espectáculo. Nadie te va a ver danzando, nadie te va a ver batiendo palmas, nadie. Estás tú solo y cerrada la puerta. Estás con tu padre en lo secreto. Y este es el momento definitivo en la intimidad. Para ser transformado, ver el rostro y hallarte en él, encontrarte. Oh, ¿qué será de mí? Estoy perdido. ¿Dónde estaré? Te encuentras. ¿Dónde estabas? En él. En él. Desde el principio estabas en él. Cuando llegue esa revelación a tu vida, ya te reirás de la adversidad. Tu casa estará fundamentada y consolidada absolutamente sobre la roca, de manera inconmovible. ¿Quién te va a mover de allí si ya sabes que hay un trono establecido en el cielo y hay uno sentado y te hallaste en él y sabes que tu nombre está inscrito en el libro eterno? Sabes del llamamiento, sabes de la elección, has recibido el llamamiento, aceptaste la bendición de ser un elegido, fuiste ungido. Entonces, ¿qué te va a mover? ¿Una circunstancia? ¿Un amor frustrado? ¿Un negocio quebrado? ¿Un problema de salud? Nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos podrá separar de esta experiencia de amor que hemos conocido en Cristo Jesús. En esta mañana, pues, muy, muy especial. En este mes séptimo de cuando todo empezó. Hace siete meses, el presidente Iván Duque de la República de Colombia decretó a partir de las 12 de la noche, a las 24 horas del día 24 de marzo, hoy, hace siete meses, el confinamiento. Y mira lo que ha pasado. Y eso que el día no se ha terminado. Tenemos una tremenda bendición. Hoy tenemos asamblea sabática a las 7 de la noche. Y vamos a cerrar
con broche de oro nuestros 7 meses. Bendito es Señor. Claro, no voy a salir en silencio mirándoles a los ojos. No. Entendamos, todo tiene su proporción. Vamos a compartir una palabra, un mensaje, por supuesto. Pero en esta mañana, nuestra enseñanza, nuestra bendición es aprender a escuchar el silencio. Y en el silencio, poder oír su voz. Entonces vas a entender, ay, por eso es que viajar con el hermano Alfredo en su vehículo, pues es aburrido en cuanto a que no hay música, pero es traumático en cuanto a la velocidad. Entonces ahí se va compensando para que tú puedas orar y clamar. Yo tengo una conducción evangelística. Muchas almas se han consagrado a Dios andando conmigo, porque oran y juran que de ahora en adelante, Señor, dejo ese vicio, dejo la moza, dejo el mozo, pero si logro bajarme de esta camioneta viva o vivo, ¿sí? Yo oigo las oraciones, las oigo. Bueno, casi las puedo percibir así con esa claridad. Se llama conducción evangelística. Yo tomé cursos de manejo defensivo, manejo evasivo, derrape, muchas técnicas de conducción, de slalom, diferentes maniobras en reversa, de lado. Pero lo que no te va a enseñar ninguna academia es el manejo evangelístico. Ese es. Tengo la exclusiva. Y bueno, muchas almas se han ganado para Cristo con las altas velocidades y complementadas con el silencio. Porque si estuviera sonando un reggaetón de los que te atontan por las mañanas, entonces, entonces te me distraes. Yo necesito que sientas las revoluciones del motor y sientas el riesgo, la velocidad, y que sientas que la adrenalina fluye por tus venas, y entonces estás al borde de algo interesante y te consagres a Dios. En el silencio puedes oír. Bueno, esta parte es un poco anecdótica y un poco graciosa, pero todo lo que te he dicho va a eso. Quita por un rato los audífonos de tus oídos. Acostúmbrate a tener un tiempo de silencio con Dios. Es lo mismo que el ayuno de alimentos. Con el ayuno de alimentos tú no te vas a hacer perfecto, ni te vas a hacer santo, ni nada de eso. Ni le vas a doblar el brazo a Dios, mucho menos. Personas que piensan que, ay, voy a pedir algo, entonces voy a ayunar. Entonces, claro, ya hay un Dios que si te ve aguantando hambre, ya. Dice, listo, listo, concédale eso que está aguantando hambre. No, no, ese Dios no existe. No existe. Eso así no es. Si es un Dios, es un Dios. No es un mequetrefe, ni un payaso, ni nada, nada. Es un Dios. Por lo tanto, merece respeto. Nadie le va a tomar el brazo para doblárselo. Pero el ayuno de alimentos te sirve para que dejes de estar comiendo, 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 como un pollo en un gallinero. Cada grano de maíz que veas en el piso, taca, 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 taca. No, sino que puedas sentir la necesidad de alimento y puedas decir, quiero desear el alimento espiritual de la misma manera que quiero la bandeja paisa, el churrasco, lo que sea. Ay, es que eso me hace segregar los jugos gástricos. Quiero que segregues jugos gástricos en tu espíritu deseando la palabra pura. Eso, para eso sirve el no comer
como la vigilia, el no dormir, como la oscuridad, el no imagen, el silencio, no sonido. Es la negación del mundo sensorial. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niegue esa condición sensual, que es que todo tiene que ser a través de los sentidos. Todo, todo, todo a través de los sentidos, y si no, no aceptas nada. No, error, horror, así no es, te estoy enseñando. No quiere decir que te mantengas con los ojos cerrados, porque si vas a cruzar una avenida te va a atropellar un carro. No, en determinados momentos, como en la experiencia del lugar santísimo, la ausencia de la luz es una gran luz. En la adoración, la ausencia de palabras es una música celestial. La ausencia de alimento físico es una fortaleza que te nutre en tu interior. Es, o sea, la negación es la confirmación. Un reino está con otro reino. Los ríos desembocan en el mar. Agua dulce, agua salada. Bueno, tú ya sabes todas estas cosas. Por eso puedo no extenderme tanto. Ya voy a parar aquí, porque estoy hablando a personas cada vez más espirituales. Un fuerte abrazo y nos vemos a las 7 de la noche.